amigos de Zona Captiva, soy Felipe Carrillo y hoy nos encontramos aquí en el lanzamiento del álbum Panini aquí en Colombia en exclusivo. Gráficos, que está disponible donde está disponible. Nos toca tener ese trabajo de equidad con todos y que la condición de igualdad de acceder a ese álbum tenga ese marco. Hola a todos y estamos aquí en el lanzamiento del álbum de Panini FIFA Qatar y nos encontramos con Juan Vicente Chacón. Bienvenido una vez más y bienvenido aquí a Zona Captiva. Hola, muchas gracias a ustedes por el contacto, ¿no? Por la invitación. Bueno, cuéntanos un poco del álbum Panini de este año. Bueno, estamos muy contentos con el lanzamiento del álbum de este año. Trae novedades muy importantes y muy interesantes. Tenemos novedades en el diseño de las láminas y también tenemos novedades editoriales con los Panini Extra Stickers, que efectivamente son stickers, son láminas que no como nuestras colecciones tradicionales, son efectivamente un poco más complicadas de conseguir, ¿sí? No forman parte de la colección base, pero van a traer algo bien interesante para el coleccionista. Bueno, y de esas láminas... un poquito complejas, ¿cómo va a ser la distribución de ellas? No, ustedes la van a poder conseguir abriendo sobres, ¿no? Digamos, dentro de la misma distribución de los sobres va a estar incluidas aleatoriamente dentro del lote de productos que ya está en el territorio y que ya se está comercializando. Adicional a lo que tú nos contaste, ¿qué más va a traer este álbum que está bonito? Sí, bueno, este álbum también tiene una sección bien interesante que habla de la historia de los ganadores del Mundial, ¿no? Y esas láminas que tienen la historia de los ganadores del Mundial son láminas especiales con el papel Panini holográfico y mantiene también la tradición de poder tener los assets, los símbolos claves del Mundial indicados también en estas figuras holográficas. Esperamos que disfruten muchísimo la colección, pensamos con muchísimo cariño para ustedes y bueno, esperemos que les guste, ¿no? Bueno, y una invitación para finalizar, para que los colombianos no se pierdan este domingo en el periódico El Tiempo, el álbum de Panini. Exactamente, corran, este domingo 28 van a poder con El Tiempo conseguir el álbum de primera mano y ya a partir del día 29 en las principales tiendas, tanto físicas como online, de todo el país. Ya saben, este domingo a madrugar por el álbum Panini. Muchas gracias, Luis Fernando. No, gracias a ustedes, gracias. Seguimos en el lanzamiento del álbum Panini aquí en Colombia y nos encontramos con Lina Bolívar, gerente de marca Panini aquí en Colombia. Bienvenida a Zona Captiva. Gracias a todos los de Zona Captiva. Gracias por estar aquí, por hacer parte de este lanzamiento y pues bueno, muy contentos con la llegada de ustedes acá y con el lanzamiento del álbum del Mundial. Bueno, cuéntanos un poquito de cómo va a ser la distribución del álbum Panini a nivel nacional y por qué tenemos que madrugar este domingo a reclamar el periódico El Tiempo y el álbum Panini. Bueno, sí, realmente el plan este domingo 28 de agosto es madrugar a comprar el periódico El Tiempo porque va a venir sin costo adicional el álbum Pasta Blanda, entonces vas a tener un gran premio. Y pues bueno, realmente en términos de distribución estamos cubiertos totalmente a nivel nacional con todos los principales almacenes de cadena donde van a poder encontrar nuestro producto, también a través de distribuidores nacionales donde vamos a poder tener cobertura en todos los canales TAT, tienda a tienda, papelerías, misceláneas, tiendas de barrio,
y también a través de paninitienda.com todos los clientes van a poder comprar su caja. Si estás en un lugar recóndito del país, Panini llega a tu casa y van a poder adquirir el álbum del mundial también con nosotros a través de Panini Tienda. Y a su vez, si también quieres ver una oportunidad de negocio y quieres vender Panini y estás en X lugar del país, en Panini Tienda tenemos una opción de quiero vender Panini, y también vas a poder vender e inscribirte para poder ser vendedor de Panini y recibir unos descuentos adicionales. Bueno, y cuéntanos un poquito, ¿qué tiene especial este álbum? Bueno, este álbum viene recargado este año de muchas sorpresas, de novedades, sticker extra, que es la primera vez que Panini dice, realmente sí tenemos unas laminitas que no son tan fáciles, que son sticker extra, que en total son 20, de los cuales son 20 de jugadores de entre los más top y otros que son esas futuras generaciones, esos novatos que van en camino a ser esos jugadores estrella, y los vas a poder encontrar aleatoriamente en las cajas de láminas. También viene las láminas van a tener un contenido adicional tipo gaming, tipo juego de FIFA, por ejemplo, donde vas a tener descripción del jugador, tamaño, altura, alineación de juego, todos estos datos curiosos de cada jugador. Y bueno, no, realmente no les cuento todo porque quiero que vean el álbum del Mundial este año y que sea un plan para ustedes poderlo tener y coleccionar. Y está hermoso, la verdad. Bueno, hablemos un poquito de los precios, tanto de la caja, del álbum y de la lámina individual. Bueno, el álbum va a tener un precio de venta de $9,900, el álbum pasta blanda, el álbum pasta dura $34,900, que es una edición de lujo espectacular, y también la caja por 104 sobres, que va a tener un precio de $364,000, y cada sobre viene por 5 laminitas, $3,500. Ya saben, entonces la invitación es este domingo. Por favor, recuérdales a mis seguidores de Zona Captiva a que no se pierdan este domingo en el periódico El Tiempo. Bueno, Zona y seguidores de Zona Captiva, este plan, el plan el domingo 28 de agosto es madrugar y adquirir tu álbum oficial de la Copa Mundial Qatar 2022 de Panini, porque se adelantó el Mundial con nosotros. Y seguimos más aquí con Zona Captiva.